guztia eta guzti hori inposatu nahi da beldurraren bitartez. Beldurra desastatu nahi da erantzun soziala. Eta beste gauza batzuen artean gaur hori egitera atera gara kalera. Beldur horri aurre egitera. Bakarrik egin daiteke modu bakarrean, elkarrekin. Eta hori da, greba honen ondorioa, elkarrekin. Esto no es una crisis, es una estafa. Están convirtiendo el problema de unos pocos en un problema de todos. Y se está haciendo convirtiendo la deuda privada en deuda pública. Es decir, las deudas de la banca, de aquellos que han estado de fiesta los últimos 10 años, los especuladores, los promotores, los grandes constructores, nos quieren hacer pagar la factura de esa fiesta, una fiesta en la que no hemos estado. Se trata de quitarle a la gente corriente para dárselo a los bancos. Eso es lo que está pasando en síntesis. Y esa fiesta, la fiesta de la banca, la fiesta de la especulación, nos la quieren hacer pagar de tres maneras. La primera mediante los recortes, la segunda subiéndonos el IVA y la tercera bajándonos los salarios. Esa es la hoja de ruta del capital que los gobiernos están dispuestos a llevar a cabo. No es ningún secreto que el gobierno de Rajoy y el gobierno de García trabajen para la banca. 500 millones se ha reducido el presupuesto de Navarra desde el año 2009. Se puede decir que somos 500 millones de euros más pobres. Han llegado incluso en Madrid a modificar algo que hasta entonces era intocable, la Constitución. Y lo han hecho para dar un golpe de Estado antisocial, para que la banca tenga preferencia ante los derechos de la gente. Lo hacen además sin consultar, sin preguntar a la ciudadanía. Por eso decimos que es un golpe de Estado. La banca está dando, si alguien quiere buscar el porqué de todo esto, está dando créditos a los partidos políticos que luego no se cobran. Está colocando a gente de esos partidos políticos en los consejos de administración de grandes empresas. Siempre hay un sillón, siempre hay una buena dieta cuando se abandona la política. Son servidores del capital. Y no es normal que no haya nadie en la cárcel. Hay gente en la cárcel, gente en la cárcel más inocente que esta banda. Y así funciona esto. Mientras nosotros sufrimos sus consecuencias, nos vienen todavía con más recortes. ¿Qué es lo que viene? Ese interés de la deuda que generan los especuladores, esa deuda de los bancos que han hecho nuestra, genera, entre otras cosas, unos intereses. Para pagar esos intereses, se quiere recortar de las prestaciones por desempleo y de la jubilación. Eso es lo que vamos a empezar a escuchar de aquí a unos días. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, las políticas de austeridad, las políticas contra el déficit han fracasado y allá donde se han aplicado no han generado más que pobreza. Hay mucho paro y va a haber más. Hay poco crédito y va a haber menos crédito. Nos han llevado a una situación de emergencia social, una situación que ha generado más pobreza, más pobres, y no hay que ir muy lejos, no hay que moverse de Navarra para saber que hoy tenemos casi 50.000 desempleados y desempleadas. Una de cada tres familias en Navarra tiene problemas para llegar a fin de mes, y hay familias que no cuentan ya con ningún tipo de ingreso. Y por eso nos dirigimos al conjunto de la clase política, primero a los que gobiernan, para señalarles como culpables, para recordarles que nos van a tener enfrente, que nos vamos a oponer a cada recorte y a cada derecho que nos tocan, que no vamos a parar hasta que se readmitan a los más de 2.000 empleados públicos que han ido a la calle con los recortes. No vamos a parar hasta que se garantice una renta básica. No vamos a parar hasta que se detenga el despilfarro del TAP. Y no vamos a parar hasta que se ponga fin a esta política miserable que, entre otras cosas, no hace más que jodernos la vida. Y segundo, queremos también dirigirnos a los que están en la oposición, al conjunto de la clase política. Nuestros problemas no terminan cuando dimite un consejero o cuando se convocan elecciones. El problema es mayor si los que vienen detrás vienen a hacer lo mismo. Decía Benedetti, el escritor uruguayo, que un hombre tiene que cuidarse de dos cosas: de la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra. Por eso, hoy
hoy nos dirigimos a esos partidos de la oposición para que hagan suyos los motivos de esta huelga general, para que los defiendan en las instituciones donde están y para que se comprometan a dos cosas: a decir no a los recortes y a llevar adelante una reforma fiscal. Y para eso hay que confrontar con la banca y con la patronal. No hay otra manera para ser creíble en política que confrontar con los que nos roban y nos arruinan la vida. Hay que desobedecer, ser insumiso a cualquier ley que vaya a arruinarnos la vida. Y para eso hay que abrir una crisis política real. No se pueden cambiar las cosas sin abrir una crisis política real. Y si hay, y si se dan esos actos de firmeza, estaremos detrás apoyando. Estaremos junto con quienes estén trabajando por nosotros. Y mientras tanto, a la calle, hacer lo que estamos haciendo hoy. No hay logro social sin conflicto, esa es la historia de la lucha obrera. Y estas movilizaciones no son ya una elección, una opción. Estas movilizaciones son la única alternativa que nos dejan. Y es una movilización que está consiguiendo cosas, entre otras cosas dos. Primero, centrar en el debate social lo que está pasando. Si nosotros no hablamos de esto, nadie va a hablar. Y segundo, hacer ver que aquí hay una mayoría social, que somos más los que estamos sufriendo y que somos más los que queremos cambiar las cosas. Y nos hubiese gustado que esta respuesta a la que hoy estamos dando, esta huelga general, hubiese sido lo más amplia posible. No ha sido así porque UGT y Comisiones han decidido no estar ahí aquí, han decidido no estar en esta huelga general. Tendrán que explicarlo ellos. Y lo van a tener difícil con la que está cayendo. Pero no deja de ser una mala noticia. La movilización no puede limitarse a pedir un referéndum al señor Rajoy. Como si no supiésemos lo que piensa la gente. Lo sabemos de sobra los que estamos aquí. ¿Cuál es la respuesta? Con la que está cayendo ni se puede esperar ni se puede estar al margen. Es tiempo de salir a la calle. Si no, que se pregunte a las clases populares portuguesas. Que se pregunte a los miles de personas que tomaron las calles de Lisboa el fin de semana pasado, que se pregunte a todas esas clases populares que saliendo a la calle han hecho recular al gobierno de Portugal. Ese es el camino, el único posible. Nosotros no vamos a regalar la paz social. Recortes y pobreza son incompatibles con la paz social. Vamos a seguir adelante. Y lo vamos a hacer juntos, sindicatos y movimientos sociales, dando mucha importancia a lo que estamos haciendo. Y hoy es un acto de rebeldía popular, ante la pobreza y ante los miserables que la provocan. Hoy les estamos recordando a esos miserables que su tiempo se acaba. No sabemos cuándo, pero sí cómo. Lo vamos a hacer con la fuerza que tenemos. La gente corriente, los estudiantes, los pensionistas, los parados, la clase trabajadora. Una fuerza que, como la historia enseña, es una fuerza imparable. ¡Hola, mundo, con la mía ya! ¡Hola!